Entrevistamos al delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Río Verde, licenciado Jesús Mireles Palacios, quien habló del inicio el próximo martes de un curso para funcionarios públicos encaminado a la no violencia familiar. Les comento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en coordinación con el Ayuntamiento, con esta administración de Río Verde, y a través de los recursos que se tienen por parte de Subsemún, pues bueno, es como se están llevando a cabo diplomados y sobre todo proyectos encaminados a servidores públicos. Y vamos a dar inicio este próximo martes un proyecto que tiene contemplado la formación de orientadores para la prevención de la violencia en el ámbito familiar. Este curso, pues bueno, va dirigido a servidores públicos. De hecho, ya se llevó a cabo la convocatoria. Esperamos dar inicio este próximo martes a partir de las 9 de la mañana a las 14 horas, que sería martes y miércoles, y termina teniendo una duración de prácticamente 3 meses, concluyendo en el mes de agosto, en el mes de octubre. Prácticamente de agosto a octubre. Entonces esperemos precisamente dar herramientas, dar elementos necesarios para que tanto las autoridades como los servidores públicos cuenten con ellas para poder detectar, sobre todo cuando algún menor o alguna cuestión de violencia familiar se pueda presentar, y sobre todo cómo poderla llevar a cabo para que esto no sea repetitivo, para que esto no se den a conocer cada vez más el ámbito de violencia. Entonces esperamos precisamente contar con la presencia de los servidores públicos para dar atención de manera oportuna a través de estos cursos, que van a venir a fortalecer las acciones que venimos prestando a diario.